amor, un punto de luz. Te voy a mostrar el programa de televisión donde hay un imitador tuyo. Mira, 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 te quiero mostrar, este hombre se llama Cristóbal. Y te digo que es un tremendazo. O sea, desde ya el nombre me gusta, ¿eh? Y hay otra canción que si quieres se puedo cantar un trozo, porque también es una canción inédita, que estoy pensando interpretarla también en la segunda parte del Festival de Eurovisión. Sí, me encantaría, por favor. Faltaba más. Vamos, que va la canción y espero que les guste ya en el futuro, porque venga. Por ahora yo solamente tírala. Gracias. La basta de palabras y queremos escuchar cantar. Es que ya la canción, porque recuerda que tengo que retroceder el disco con el lápiz para que te llegue bien la música. ¿Ese con el lápiz? Ah, no, es el vinilo, ¿verdad? El vinilo. Es vinilo. No, le pongo un lápiz, se raya completo y va, muere el disco. Es que, bueno, tú no sabes lo que pasa después con los lápices. Bueno, esto es algo así, espero que te guste. Cassettes. Hablemos del amor una vez más. Es toda la verdad de nuestra vida. Paremos un momento las horas y los días y hablemos del amor una vez más. Hablemos de mi amor y de tu amor, de la primera vez que nos miramos. Acércame tus manos y unimos en la sombra, hablemos del amor, oh, 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 oh. Una vez más, que nos importa, que nos importa. En aquella gente que mira la tierra y no vemos que tierra, que nos importa, que nos importa. En toda esa gente que viene y que va por el mundo sin ver la realidad. Hablemos de mi amor y de tu amor, de aquella primera vez que nos miramos. Acércame tus manos y unidos en la sombra, hablemos del amor, oh, 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 oh. Una vez más, que nos importa, que nos importa. En aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra, que nos importa, que nos importa. En toda esa gente que viene y que va por el mundo sin ver, que nos importa. Que no hagamos caso de nadie y hablemos de amor, entre nuestro amor. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Rafael! ¡Rafael de España, hombre! ¿Qué nos importa? Es una canción que invita al amor, ¿eh? Es una canción que, no, no, la verdad, va dedicada como una especie de poema a tu enamorada, a tu novia, a tu esposa. Claro, te ha salido espléndida. Un aplauso. Gracias. Es que eres un gran intérprete, Rafael. Vas a tener un futuro maravilloso. Vas a ser un artista de tomo y lomo. ¡Estoy aquí! ¿Cómo es esa? ¡Estoy aquí, aquí, para quererte! ¡Para quererte! ¡Estoy aquí, aquí, para adorarte! ¡Para adorarte!
Estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. Bueno, has sentado un poco más abajo, pero la intención es la que vale, ¿eh? Sí, bueno, yo me manejo más en los bajos igualmente. Dominar los graves, los medios, los agudos, es algo que solamente lo hace alguien con ese don, ¿eh? Porque hay gente que canta solo arriba, siempre arriba, pero abajo no puede hacerlo. Mucha gente piensa que como es más grave, es más fácil. Entonces el trabajo es cómo amplificamos esta vibración a través de los resonadores. Y este es el trabajo que hacéis tú, que hago yo también, para que esta voz que se mantenga cierto, con un matiz, con una textura, con un terciopelado siempre igual, ¿cierto? Si no estaríamos haciéndonos de... Es como la voz de... la voz de ultratumba. Así como... una voz así, bajita. ¡Pero hay que sacarla! ¡Fuera! Pero claro, hay que decir... ¡Olvídame tú! ¡Que yo no puedo! ¡No voy a entender! Y traspasar así la cuarta pared. El amor sin ti. Olvídame tú, que yo no puedo dejar de quererte. Bueno, es una canción del año 2004, creo, por ahí. Por la letra que me dices y la melodía que le das y esa intención que le pones a tu voz, debe ser una canción muy hermosa. Con música debe sonar muy bien. Claro, es hermosa y también es muy cruel. Es el desamor también. Sabes que las canciones, claro, tienen dulce y agraz. Tienen momentos buenos, momentos malos, momentos de nostalgia, de tristeza. Tienen momentos de alegría, momentos de emoción, momentos que uno quiere saltar, claro, entregando tantas cosas. Tu visita del pasado, yo no me lo veo todavía. Termino por entender esto que ha sucedido, pero claramente es un sueño. Hombre, de verdad, eres un lujo. Gracias por tu música, por acompañarnos tantos años, tantos momentos. Pues la verdad que yo la verdad es que necesito despertar.